Hi. Hi. ¿Me escucha, Jenny? Yes. Sí, le escucho. Okay, very good. Good evening, Miss. Charlie, how are you? Andas chulo, no te vayas a acercar otra vez. Todo bien, Miss. Todo bien. ¿No se mojó ahora con la lluvia? No, gracias a Dios, no. Pero por precaución, traía a la niña ya con su... con su papá, entonces... No hubo necesidad o cualquier cosa. Okay, Charlie, very nice. Hi, Laurita. Hi, good evening. How are you today, Laura? Good. Very good, Laura. That's very nice. All right. Oh. Yeah. How are you? I'm fine. I'm fine. A lot of rain today. Sí, nos mojamos un poquirrín. Sí, es que estuvo bien fuerte. Bueno, al menos aquí. It was very, very strong. Sí, sí, estuvo algo fuertecito, pero resistimos. Yes, hello. Hello. How are you? Great. How are you feeling? Are you feeling better? Better, yes, yeah, thank you. I feel better. All right, very nice. Are you wearing the same t-shirt as Charlie? I think so. I don't know. Let me see. Where's Charlie? Yes. Orange. Is orange. Yay. Very nice. All right, very nice. All right, girls and Charlie, today we're going to continue. Today we are in class number 9, yes, all right, and then tomorrow, hi Nicole, how are you? Oh, a kiss to daddy, very nice. Hi Edith Lorena. Yeah. Okay, very good, Edith, that's okay, thank you. All right, guys, so we're going to continue with Unit 2, all right, and we're going to review, well, tomorrow, that's okay, Edith, don't worry about it. Tomorrow, we're reviewing everything about simple past because we finish Unit 2 tomorrow, right? I think so, or today we finish.
I'm lost in time. Cheeky, help. Today's class number what? 9, right? I don't know the number, but today is Thursday. Yes, I know today is Thursday, Cheeky. No, es que todo el día he pasado, hoy es jueves, no es lunes, hoy es jueves. I know, me too, es que tampoco ayuda eso. Yes. Pero me quiero ver, lunes, viernes fue, 6, 7, 8, sí, today is number 9, all right, okay. Yeah, today is class number 9, so tomorrow we finish officially unit 2, all right, but today we're going to do some work on the book. Okay, just let me get it out here for you. Vamos a empezar con esto. All right, we finished reading this, ¿verdad que solo leímos? El martes, yes? Laurita, ¿usted lo leyó, Laurita? Yes. Y lo leí. Okay. Y lo leí, yo leí la respuesta. ¿Vale? Sí. All right. Okay, very good. All right, guys. So, oops. So, let's see here. Vamos a ver solo como para calentar motores aquí. Vamos a ver. Chiqui. A ver, Chiqui. Hello, I'm here. I'm ready. Thank you. All right. How do you pronounce this verb? Te lo voy a poner en yellow. Mentioned. Excellent. Mentioned. Very good. Laura, next one. Vamos a ver, Laurita. This one, Laura. Ajá, Laura. Vaya. Estoy con mi teléfono, teacher. Solo nada más, espérenme un momento. La okay. Segunda. Uh-huh. Worried. Worried, very good, yes, all right. A ver, Charlie, this one. Surprised. A ver, Charlie, again. Surprised, all right, surprised, very good. A ver, Frank, hi, Frank. Estamos revisando pronunciation, Frank, nada más. How do you pronounce this one? ¿Cuál mía? La cuarta, lo puede ver. Es trust. ¿En pasado? Trusted, yes, trusted, very good. Trusted, very nice, yes, trusted, very good. Veamos aquí. Regresamos, Jenny, no me da miedo, Jenny, porque va en camino. No se preocupe. Oh, tell me. Okay. A ver, mire esta que está aquí. Oops. Esta. I gained. Excellent, Jenny. I gained. Very nice. All right. Cheeky, what about this one? Oops, Cheeky. This one, Cheeky. Past. Very good. All right. Very nice, guys. Quiere decir que you guys know how to pronounce the verbs in simple past, all right? Mire que esta mi compu anda very crazy today. All right, veamos aquí. Vamos a, we have 10 words. Let's go, vamos a descansar un ratito. Otro ratito vamos a hacer otra práctica pronunciando some verbs. Let's go to page 27, unit 2, vocabulary practice. Find the 10 words from the box below in the word search. This is a word search, all right? And we have 10 words, all right? ¿Tienen el libro a la mano? Yes? Okay, very yeah. Good. Okay, and no. All right. I know Jenny is on the bus, that's why she doesn't have it, but the rest of you do. All right, entonces, traten de buscar, les voy a dar 5 minutos por mucho, all right? Busquemos en esta word search the words that are here, all right? Usted ahí con su lapicito y luego me va indicando para subrayarle yo a dónde está. So, let's do this individually. Cuando ya tengan las 10 palabras, me avisan and we check, okay? Cada quien ahí.
All right, guys. Okay. Okie dokie. Hi, Miss Mari. Good evening. How are you? Fine. Excellent, Miss Mari. We're working on page 27. Okay. Right. Y tenemos esa sopa de letra o word search. Ahorita sus compañeritos están buscando. Están buscando esas palabras individualmente y ya cuando las hayan encontrado, las vamos a revisar. Ok. Thank you. All right. Thank you. Hi, Roxana. Good evening, Miss. Hi, Roxana. How are you? Hi. Excellent. Roxy, we're working on page 27. All right. 27. Yes, on page 27. Y estamos buscando esas palabras en la sopa de letras. All right. Okay. Ahorita estamos de forma individual y ya vamos a revisar en un ratito okay. Los compañeros que ya lo terminaron. All right. Okay, me. Thank you. Finish, Mari? I'm finished. Wow, excellent, guys. You guys are super fast. Very good. Okay. Miss Mari, industry. Dígame dónde está. Usted me dice, yo la pongo así como para que se vea. Okay. Está en la... Podemos marcar aquí, Miss, nosotros. Ay, sí, tiene ¿cómo? Razón. Es cierto. ¿Cómo? Dime cómo. Ahí te aparece un lapicito. ¿Estás en la compu? Yes.
Ah, pues arriba, en los tres puntitos, hay una opción que dice annotate. A tu derecha, tres puntitos, arriba, a tu derecha. Annotate. O abajo. No sé dónde está en la compu. Es que yo sé como teacher, as a teacher. Pero a mí me sale el lapicito. Pero ahí vean, no sé. Pero, a ver. ¿Sabe qué, Miss Mari? Hola. Le doy el control. Ya tiene. Okay. Ahorita sí, ¿verdad? Si gusta, si se fija arriba, dice resaltar. Usted puede darle resaltar. Clico en resaltar y usted puede. Está en la página. Lo logra aquí. Ver. Aquí. Ajá, esto. Aquí. Yes. Permítame, me voy. Es acá. Pero, ¿cómo le doy? Solo ahí, ya. Entendería yo. No. Jessica, me voy a desconectar porque a bajarme del fútbol. Está bien, Jenny. No, pero me agarra. Miren dibujar. Pero me mira el mouse. Sí, claro. Ok, entonces está aquí. Industry. Mira, tienes que mantener apretado, Marilu. Yes, aquí. Aquí lo tengo. Nada. No agarra. Pero es que en la Miss le tienes que dar lapicito, sí. Ahí donde tiene ella, sí, la sesión. Sí, ella tiene el control ahorita. Miss Jessica. Pero Miss Jessica, no. Tiene que darle donde está el lapicito, donde usted pone para compartir el control. You can continue. Hay un lapicito, entonces. Mire ahora, Miss Mar. Pero yo no veo lapicito. No, niñas, no veo lapicito, yo digo fuerte. Te voy a ayudar aquí, Maribel. Ay, no, no puedo yo tampoco. Pero aquí. Es que ahí está, ya lo vi yo. Ajá. A ver, Miss, le voy a dar el control. ¡Ay, ya va! ¡Ahí estoy! Charlie, ese es Charlie. Charlie. A mí no me han dado. Es que. Hasta los de las niñas, mi Arely. Ahí está, ve. Uy, pero no se ve. Lo siento. ¿Y yo por qué no salgo? Espérenme, lo voy a volver. Because, I don't know, Miss. Soy como los niños, no puedo hacerlo. Qué terrible. Ahí está, a ver. Vaya, Mari. Uy, que me pero borró. No me sale. Sí, there you go, industry, that's fine. All right. Oh. ¿Qué es eso? All right. ¿Qué apretó, Miss Mari? I don't know. Quíteme el control ya, teacher. No vaya a ser que haga aquí alguna. A ver, you know what? Chiqui, I'll give it to you there. There you go. And what I need to do. You're looking for the second word. Headquarters. Stop. Okay. Headquarters. Yep. It's right there, but it's backward. Give me 1 second. Can you do it? Yeah. Look. Excellent. Headquarters. Very good. All right. A ver, what about staff? ¿A quién le doy el control ahora? A Frank. ¿Cuál va? Staff. Sí, number 3. Ya tiene el control usted, Manche. Pero no lo he encontrado, Miss. Ahí, con esa me estoy para pelear. Pongo networking. ¿Cuál quiere? Ah, no. Networking. Ay, pero ya lo pusieron ahí. ¿Quién lo puso? Pongo. Laurita. Laurita. Pongo manufacturer. Le quise ayudar al compañero. Sí, Frank. Manufacturer está bien. Thank you, Laura. Pero ¿cómo hago aquí? Solo mueva ya el mouse porque ya tiene el control usted. Pero ¿y para colorear? No, porque todos pueden hacerlo y yo no. Yo no puedo tampoco. Pero es que aquí, ¿qué hago? Trate de subrayar la palabra, Frank. Quiero ver. ¿Ese fue usted? No. Puntita. Ese es mi Damari. Mi Damari lo hizo. Aquí yo veo los nombres. Miss Damari, you're terrible. No, mi, no sé,
no sé cómo, pero la cosa es que está abajo de la, de la, de la línea roja que está, de la M hasta abajo está. Manufacturer, ok, ya lo digo. Este de aquí, a ver. Vamos a ver. Uy, le voy a dejar quitar el control a todos ahorita. A ver. Manu, ¿y por qué no lo puedo hacer yo tampoco? Chiqui, do you have... Gabriela, Chiqui, no, es que yo... No. No, no, Chiqui. Yo lo hice con mi lapicito. Vaya, ahora sí lo hice yo. Ahí. Con mi lapicito lo hice. Excelente. Ahora entiendo. Pero escojan el highlighter, no escojan el pen, porque el pen hace la línea y el highlighter... Pero aquí no dice highlighter. Dice resaltador. Resaltar. No tengo esa opción. Pero yo ni siquiera estoy en la opción de hacerlo. ¿Qué? No. No, Miss Mari. All right. Chiqui. Hello. I don't which know one? Too, but the rest of your classmates, they are having trouble with it. Which one? All of them. All? Okay. I know me. This is, give me 1 second. This is personal. Ya lo habían marcado, pero ya lo borró. Small talk. Industry, ya está marcado. Expertise. Ya encontré branch. Branch, ¿dónde está branch? Lo marco. Yes, Damari, please. Hey, yo quiero hacerlo. Espérame, lo voy a hacer más profesional. Permítame. Yes, thank you. Oh, wow. Super. Very nice. ¿Cuál nos falta? Guests, ya está. Guests está en la segunda línea aquí. Ve. Uy, nice. I'm sorry. Se me fue hasta la... Give me 1 second. Guests. Excellent. Oh my, what happened there? Networking. ¿Falta la G? Networking. Es que se me fue por otro lado. Hágalo profesional. Yes. No puedo. No me salió right. Profesional. Pero sí, pero ahí está. Networking is fine. All right. Very nice. Okay. So here, guys, I think we're finished, right? We have the 10 words. Yes. Yes. All right. So we have industry. Hola, Yemi. Headquarters. Hola, Frank. No sé dónde está staff. Y aquí te lo marcamos, mira, ve, ahí no, abajo está. Abajo, Frank. Hasta en la última línea. Al revés, está. Frank. Ah, en la última, es que no la miraba. Ahí, gracias. All right, okay. Very good. Okay, guys, so we have industry, headquarters, staff, small talk, networking, manufacture, branch, personnel, guests, and expertise. I want you to check these words, all right? And tell me if you understand all of them, if you understand the meaning. Branch is a... Ay, ¿cómo que se dice? Uh-huh. What's a branch? Sería una sucursal. Expertise. Branch is sucursal. Expertise is expertise. Yes, sucursal. Eso iba a decir. Very good. All right. And Charlie, expertise es como experiencia. All right. Okay. Thank you. ¿Alguna otra? Manufacture. Entendemos manufacture. Guests. Headquarters. Yes. Headquarters, miss. Headquarters serían las oficinas centrales de X negocio o institución. Okay, miss. Thank all right. Yes. Small talk. Small talk es como las conversaciones como triviales, digamos, no muy importantes. All right. Get. Excuse me. Get. Ah, guest. Sería, ¿qué sería guest? A ver, ¿alguien sabe qué sería guest? Invitado. Invitado.
Sí, invitados. Very nice guests. Yes. All right. Another one. ¿Entendemos los demás? No. Networking. Yeah. Networking es como red. Hay una situación. Okay. Una red así ya en like virtual, right? Like in computers. Staff, ¿me? ¿Cómo? Staff es sinónimo de personnel. Personal. Staff es como usted es staff del colegio. Pero esa palabra es como que se latinoamericanizó, ¿verdad? Staff. Sí. De hecho, la salvadoreñizamos. Uh-huh. All right, yes. Uh-huh. Expertise es experiencia. Ok, very good. All right, entonces voy a dejar de compartir. Voy a tomar la asistencia y luego les digo qué vamos a hacer con ese vocabulario que tenemos ahí. All right, guys, let's see. Tenemos entonces a Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Ahí está. Adilio Hernández Polanco. Present. Vamos a ver. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. All right. Thank you, Edith Lorena. Very nice. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Thank you. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Hi, Jenny. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Thank you. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present, Miss. Thank you, Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman, all right? Okay, guys. Okay, so, ¿qué vamos a hacer ahorita? Nos vamos a ir a los grupos, okay? And I want, y vamos a hacer dos cosas, okay? Con este vocabulario, these words que acabamos de ver, all right, industry, staff, networking, branch, guest, todas esas 10, vamos a hacer oraciones, all right? Pero the sentences are going to be in simple past, okay? Les voy a dar la libertad que usted pueda crear una oración afirmativa o negativa o pregunta, no importa. Bajo dos condiciones. Una, que ocupe esa palabra, una palabra por oración, o sea, son 10 oraciones. Y tienen que estar en pasado simple. Regular o irregular, usted vea qué verbo pone. Si es question, no sabe qué, no se vale. Todas van a ser afirmativas. ¿Sabe por qué? Porque quiero que ocupen los verbos en pasado. Mientras que si es en negativa, no ponemos el verbo en pasado porque ponemos didn't. Y si es pregunta, tampoco. Así que no, todas afirmativas, sorry, cambiamos. All right. Ahora, usted puede elegir si es regular o irregular, eso sí. All right, guys. Edith Lorena ahorita no puede participar. Entonces, si está con ella, yo lo muevo a quien esté con ella. All right. Let's see. Veamos. Okay. Laurita la voy a mover. All right, porque quedó con Edith y ahorita Edith no puede participar. All right, entonces Laurita la muevo. Solo déjeme ver aquí. Ahorita voy, ya muevo los demás, permítanme. Bueno, let's go. Todos nos podemos ir ya y a Laurita la muevo. Mari?
Yo no me fui. ¿Y no le salió la invitación, Frank? ¿Cómo no? Pero toqué la pantalla y se quitó la... Voy a saber si le di cancelar. No, no puedo darle cancelar. Bueno, creo que no. Le voy a dar... lo voy a mover dos veces para que regrese con Jenny en la sala 3, oye. Va. Frank, ¿qué le pasó? Regresó aquí, Frank. A ver, ¿sabe qué voy a hacer? No. Permítame. Mi Jenny no estaba ahorita. ¿O sí? Sí, ahí está Miss Jenny ya. Váyase a esta y ya lo saco de ahí para mandarlo donde Jenny. De todas maneras, Edith no puede participar ahorita.
Hi, Adita. Su micrófono, Adita. Hi, Miss. How are you? Jessica. Good evening. Good evening. How are you? Fine, thank you, Miss. Excellent. Me disculpa, pero me dormí porque me mojé un poco, pero ya me recuperé. Me está doliendo un poquito la cabeza, pero ya me siento mejor. Está bien, Adita. All right, Adita, la voy a mandar a un grupo para que termine de escuchar lo que están haciendo en los grupos, oye. Hey, está bien, Miss. Gracias. Thank you, Miss. Thank you, Adita.
Chiqui, did you finish? Just the first four. Okay. All right, that's fine. Let's see how everybody else is doing. So if they're like about the same, we can give more time, okay? Because I really want you guys to practice on that. Let's see. Okay. Jenny, did you finish? No, miss. How many did you do? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, very good. Frank, you were with Jenny, right? Yes. Yes. Okay, very good. Chiqui, you were with Diana, right? And Miss Adita. And Miss Adita. Diana and Miss Adita. All right, very good. Gloria, I mean, Gloria, Mari. I'm like, who's Gloria? Mari, did you finish? I have only 6 okay, sentences. Who were you working with, Mari? With Adilio and Laura. Okay, very good. And Mari, did you finish? Yes, miss. Oh, who did you work with? With Roxana and Charlie. Oh, my goodness. All right, very good. Okay. But no finish complete. okay. That's okay. Only 4. You finished 4? Yeah. Yes. Ah, okay. Entonces no hay problema porque todos y a todos nos hicieron falta. ¿Verdad? Entonces, okay. Ah, no fuimos los únicos. No. Si quiere, de hecho, si quiero que terminen, porque es importante que usemos verbos en pasado con este vocabulario, all right? Entonces, solo quería ver cómo iban. Dígame, Frank. Solo que yo, en realidad, la palabra manufactura no comprendo qué puede ser manufactura. Cuando usted manufactura algo, usted hace algo, produce algo. Ah, como el producto. Exacto. Ah, y nosotros no entendíamos como esa de expertise, si era experiencia de que obtengo experiencia en algo o una habilidad. I think it's like you have experience on something, pero déjeme revisarla bien, solo por expertise. Vamos a ver. Let's see. Ah, es que aquí dice como habilidad, ¿verdad? Por eso preguntaba acá. Sí, pero expertise es como la experiencia que usted tiene o una empresa tiene en hacer algo, en realizar algo. All right? Okay, very good. Entonces, ¿saben qué? Vamos a regresar a los grupos porque ningún grupo terminó y si quiero que terminen. Entonces, regresamos en unos... Tratamos de terminar en 10 minutos. Lo que le falta, ¿ya? All right. Okay. Bye, Miss Gloria Maribel. Siguen en los mismos grupos, ¿ok? Okay.
Finish the Mari. How do you say? Me hizo falta dos. Oh, you're still miss. I am missing two. I am missing two. Okay. All right. But that's okay. It's better now. All right. Es que la verdad es que no entendía, por ejemplo, redes, las redes de pescar o qué. Pues el network. Ajá, el network. No sé si eran redes inalámbricas o... Ajá, son como redes así de en línea. Ah, yo les decía a ellos quizás las de pescar. Ajá, ese es fishnet. Ok. All right, very good. Ahí vienen ya todos. Very good y todas. All right, Miss Mari finished. All right, with yes. You're working with Adilio and Laurita. Yes, yes. Excellent. Laurita, number one, Laurita. Ajá. Ay, señor. Ay, señor. Adilio, number two. Y ay, Mari, Dios. Number three, four, five, six. No, mentira. Ajá. Okay, number one. The new branch opened. No, me va a dar algo, Laurita. Espéreme, me voy a sentar bien, Laurita. Oh, no me diga eso. Es que no puedo pronunciar usted. Claro que sí puede. Open. Ah, ¿verdad que puede? Last week. Okay. Okay. The new branch opened. Open. Last week. Very good, Laurita. Very nice. A ver, Adilio. Okay. En nombre de Dios Todopoderoso. Ahí voy. Our stop was in the differing train. All the staff was in a different training. Sí, training, perdón, sorry. Super training. Bien, all right. Se salvó porque was, right? Very good. Exacto. All right, very good. Miss Mari. Ajá, Mari. No, no, me haga trampa. Ay, Dios mío. A ver, no estaba pronunciando, a ver si me salía. A ver. Ajá. The coffee industry cultivated since 1979. Wow, very nice, Miss Mari. Solo por eso, number four. Ay, señor mío. Falta Charlie. Así es, está fácil. Ajá. The headquarters moved to Mexico. Excellent, very nice. Thank you. All right, vamos con el grupo de Damari. Ajá, Damari. One, ¿con quién estuvo Damari? Roxana, creo, and? I working with Charlie and Roxana. Okay. The best team. Of course, yes. All right, ahora me va a decir, yo trabajé, dígame eso. I was working. No, yo estuve trabajando. No, espéreme. I worked with Roxana and Charlie. I worked with Roxana and Charlie. Okay, so Damari number one, Roxana number two, and Charlie number three and four. Uh-huh. The number one is the school staff had a party. Okay. Nice. Number two, Roxana. The guests arrived early. Arrived. 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 Sí, okay. Perdón, all right. Arrived. Okay. Arrived. No se preocupe, Roxana. Very good. A ver, number three, Charlie. Okay. We visited the branch of Mr. Donald yesterday. Excellent. Solo por eso la número cuatro, Charlie. A ver, ajá. A esa no me la puedo. Claro que sí. The hat industry closed last night. ¿Otra vez, Charlie? The hat industry closed. Ah, oh, mejor. Closed. Ajá. Closed. Last night. Last night. Very good. Thank you. A ver, Jenny, Frank, and yeah, Jenny and Frank. Jenny number one and two, and Frank three and four. Okay.
The company create new manufacture the last week. The company create. El pasado de create, Jenny. Create. I'm sorry. no. Termina en T, Jenny. Create. Si yes, es created. Excellent, Jenny. Ajá, otra vez. The company created new manufacturer the last week. Excellent. Very good. Uh-huh. Number two, Jenny. We have a small talk with the boss. Oh, interesting. Very nice. Okay. Frank, uh-huh. Number three and four, Frank, please. Pero ¿cuál para, con cuál palabra? Con cualquiera. O sea, yo digo tres y cuatro, pero usted escoja cualquiera, cualquier otras dos. No sé cómo se dice esa palabra, pero voy a intentarlo. Ajá. He told old sales experience. De habló. Ajá. He talked. Talked. Excellent, Frank. Mire qué bonito se ve. A ver, he talked. Old sales experience. Excellent. Very nice. Very good. We had a small talk with... I was invited. Excellent, invited, my friend wedding. Excellent, very good. All right, ¿y ese de dónde salió? ¿Cuál era la palabra ahí? Invite the... Well, ah, perdón, es guest. Ah. I was... Okay, all right, very good. Excellent, thank you. A ver, Miss Chiqui, who did you work with, Chiqui? With Adita and Diana, right? Yes. Okay. Yes. Chiqui, you tell me number one. Miss Diana, number two. Adita le tocó tres y cuatro. Okay. The food industry grew up very much the last 5 years. Okay. Okay, that's fine. Yes. Is that okay? Okay. Oh, is that okay? I was just thinking about it. I'm gonna cry. No, don't cry. All right, Diana, number two. The headquarter Aranda closed at 6 p.m. Okay, yes. All right, closed. Very nice, Diana. And Adita, number three and four. No, Adita's not around. Oh, there she is. Number three, ¿verdad? Yes, Adita. The staff meeting finished. After lunch time. A ver, Adita, ¿cómo se pronuncia ese verbo? Finish, pero en pasado. Finish. No. No. Me no. Equivoqué. Un poquito. Fini. Acuérdese que... Ajá, dígame. Finishing. No. My God. My God. Staff meeting, espéreme. Vaya. Finish. No es finish. 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 No. No, suena como que fuera una T al final, Adita. El sonido de la T. Ah, entonces sería finished. Ay, mire qué bonita se escucha. Very good. Ok. Nice, yeah. Adita. Super. Okay. La vuelvo a leer. Claro, por favor. The staff meeting finished after lunch time. Excellent, Adita. Very nice. The staff lunch, I mean, the, yeah, it finished after lunch time, all right? I forgot the sentence. The staff meeting finished was, that was right, right? Don't laugh at me, Chiqui. Ya la voy a poner a leer todas. Yes, Adita, muy bien, Adita. Otra Adita, ¿a usted le tocaban dos? Today my doctor started a small talk with me during my appointment. Wow, very nice, Adita. Very good, all right. ¿Pronuncié bien? Sí, super. Okay. Excellent, very nice, guys. Okay, entonces...
Thank you for that. That was very, very nice. It is very important. Ese cuadrito verde, ¿sabe que yo lo tendría que ver así en todos los perfiles de ustedes? Ese cuadrito verde se lo tienen que aprender si no se lo han aprendido todavía. All right, imprímalo, okay. Péguelo, así péguelo en el techo. Y cuando abra el ojito va a ver lo primero que vea va a ser ese cuadro. Y va a decir también Jessica. All right, pero el de los verbos. Lo voy a poner en la refri. En la refri. En la refri, en la cocina, en el baño, en el techo, todas partes, Adita. Tapices, okay. En casa de ese papelito. ¿Cuál verde, mi? All right, que se lo aprendan. All right, en el salón de clase, en la compu, porque están en línea y hablando con los niños, y de repente, ahí vamos a estar con el cuadrito verde. All right, very good. Excellent, guys. Excellent, Adilio. Póngalo de perfil. All right, very nice. Thank you, guys. Vamos a tomar la segunda asistencia y seguimos con el manual. Uy, ¿qué es eso? Con el manual. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present. Adilio Hernández Polanco. Present, Miss. Marilyn del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Thank you. Cristian Alberto Jovel Cantón. Edgar Edenilson Rivera, Meléndez Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Ahí está, very good. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Thank you. Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Jasmine Jamilet, thank you. Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. And Miss Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. All right. Okie dokie, guys, let's continue here. All right. A menos que alguien quiera leer alguna más solo para revisar pronunciación. Si no, seguimos ahí. Okay. Yo. Ok, Adita. Yo. Vamos a ver la file. Ajá. Dice, the networking had failures in the morning. Very good. Yes. All right. Yes, Adita. Very nice. Okay. Thank you. Very good. Ya ve, ya puede. I have one. Uh-huh. Tell me, check. I need check. The store had many personnel certified or certified personnel? Certified personnel. Okay. Thank very you. Good. Yes. Okay, Edith, Lorena, no se preocupe. All right. Very good. Yes, Chiqui. Mm-hmm. All right. Certified personnel. Please. Yes, Adilio. Encontramos una que nos quedamos ahí y que a saber cómo se pronunciará. A ver. The manufacturing was neglected. Neglected. Neglected in Salvador. Ajá, neglected. Neglected. Así sería. Sí. Okay. Okay. Thank all you. All right. Okay, very good. All right, guys. So, anybody else? ¿Alguien más que quiera revisarla? Ahorita yo sé que usted dice que quiere que le revise alguna otra. ¿O no, Laurita? La misma que acaba de decir el profe Adilio. ¿Segura? Segurísima. De todas las 10 que tiene ahí. Todas las 10. Lo que pasa es que esa palabra era como la confusión. No sabíamos a dónde quedó la entonación. Ah, okay. All right. Es que yo me la sabía neglected. Yeah. Pero no, it's neglected. Uh-huh. It's neglected. Uh-huh. Neglected. All right. Y la que yo usted Laurita, la que se podía. Yo no sé. La number 6. Laurita. The guest. Perdón. Es la 7. The managers are algo así era. Ajá. Discutieron. Ajá. The managers argued.
Argued. Ah, argued. Yes, argued con D. Porque termina en sonido de vocal argued. Argued. Ok, esa era. Ya ve Laurita que había otra. Very nice. Hi, Laurita. All right, thank you, Miss Mari. Very good. Okay, guys, let's go on here. Yeah, Nadilio too, of course. Nadilio is the star of the class. Jessica, quiero leer la última. Lea la Adita. Biggest closet arts is branches in El Salvador. Fíjese que se oye bien bonita, Adita, pero ese verbo no funcionó mucho. A ver, dígamelo otra vez. Biggest closet. No, closet over... no, Adita. No, no, no. Ahí. No, la pronunciación no es ed, no es closet. ¿Cuál sería? Biggest closet, cerró. Sí, yo sé, ajá. Pero ¿cuál sería la pronunciación mejor, que suena más bonita, Adita? Ay, no sé. Closet. No, la otra, la última que le falta. Closet. Closet. Closed, con D, closed. Ah, closed. Así. Closed. ¿Sabe qué puede ir cuando decir? Solo le voy a poner esto aquí rapidito para que lo podamos, yo sé que ya lo entienden bien y todo, pero de repente nos puede ayudar. Cuando decimos que el verbo termina o suena, es como por decir yo tengo, a ver, si yo tengo este verbo watch, y lo pongo en pasado, obviamente, esa es la spelling, all right? Pero imagínese usted que es esta la pronunciación, watched. Ah. ¿Ok? Entonces, cuando usted lo escribe, sí lo escribo con ed, ¿cierto? Pero la pronunciación, como termina en ch, ya dijimos que si termina en ch, el sonido de este ed se vuelve t. Entonces decimos watched. Okay. Watch. Ajá. Sería close. A ver, este termina en termina. ¿Con qué termina? A ver. Ed. Sí, termina. Todos terminan con ed, pero tenemos que tomar el verbo en su forma presente. ¿Cuál sería, Chiqui? ¿Con qué termina? Close is like closed. It's closed, yes, but the verb in a normal or base form is like an vowel, right? Close? No, like an S. S, close. Just S, okay. Entonces, closed. Usted se imagina, es, bueno, pero ahí hizo eso, closed, bye, así. Yeah? Okay. Okay. Y si entonces, tenemos, por ejemplo, imagine, uy, a ver, este, vamos a poner, bueno, pero este sí es casi igual, entonces sí. Ponemos a needed, oh, ese sí, ¿no? Needed, no me estoy escribiendo mi compu, needed, all right, pero aquí digamos que los que más nos cuesta son estos, ¿verdad? Entonces, usted imagínese que después de la consonante rara, por ejemplo, si yo digo fixed, all right, quedaría así, fixed, all right, esa sería como la pronunciación, fixed, fixed, ok, con la T al final, con la T. Con sonido de T, Adita, muy bien, fixed, yes, all right, sorry, no, very good. No, thank you. All right. Entonces, seguimos aquí. A ver, let's go to the book. All right. So, we finished this. Ya lo hicimos acá. No hicimos cinco, sino que hicimos muchas más. That's very nice. All right. Now, vamos a seguir con esto. Write 5 information questions in simple present. Acuérdese que en esta unidad también se vio un poquito o recordamos un poquito el simple present. Use the verbs from the box. All right. Ahora, quiero ver, supervise, estaba arriba. No. Ok, entonces, de este cuadrito.
No, I guess it's okay, porque se van a hacer preguntas, all right? You have to write 5 information questions. Remember that when we say information questions, that means that it has to have what or where or when or who or how or why, all right? So, who oversees whatever, all right? Y usted continúa con la pregunta ahí, all right? Double question. WH question, yes, porque dice information question. Entonces, vamos a trabajar ahorita en esto y quiero que terminemos, sí, quiero que terminemos con el ejercicio 4. Order the words to create positive, negative, and interrogative statements in simple past. Ese sí es simple past, el de arriba es simple present. Entonces, los mando ahorita y trabajamos. In exercise number 3, exercise number 4 from page 28. ¿Ok? Para que mañana nos quede libre la clase para poder hacer ejercicios del simple past. All right? Porque acuérdese que es, todo es constancia y práctica. All right? So we need to practice a lot with simple past. Entonces, ahorita, exercise 3, exercise 4, page 28. Okay? All right, guys? Yes? 3, 4, ¿qué más? Yes, miss. Yes, miss. Thank you. Exercise 3 and exercise 4, Adita, only. Thank you. You're welcome. Let's go. Miss, no me puedo oír. ¿Por qué, Ari? ¿Por qué? Porque no me sale el mensajito. ¿Qué le pa? ¿Qué pucho, Miss Chiqui? What did you push? What did you click? A ver, la voy a mandar a la sala 3 donde no hay nadie y luego la regreso a la sala 2. Oye. Ok. ¿Le salió?
who is in charge? Who is, Who is be in charge? Who is in charge? Pero y este aquí ah, es pero tenemos que poner el be. Ajá. No. ¿Cómo no? No. Pero es que es del verbo be, sí, ¿verdad? Y entonces es el be. Exacto. Who is in charge? Ah, pues estamos bien. Ajá. Who is in charge of cleaning? Ajá. The factor. Miss Mari, are you hot? No. You don't have your... No. No. I'm sorry. I'm asking you because I think that you have the fan on. Yes. Sí. Por eso no estoy hot, porque, no, porque por tengo el ventilador. Pero es que mire, aquí en la casa hace frillito y usted así con el ventilador más frío me da. Tengo frío, pero es que si no los zancudos me comen. Por eso me los pongo. Por eso. Okay. Yo iba a decir, I'm cold, teacher, I'm cold. Ya se me perdió la oración. Who is in charge? Cleaning, pero cleaning qué? Podría, solo así está bien. Who is in charge of cleaning? ¿Quién es el encargado de la limpieza? Ah, ok. Uh-huh. Ah, pues nos falta network. ¿Y ese network? Es como red, ¿verdad? Sí, es una red. Ay, que esa palabra es rara. Network, veámosla. Sería. Es que es una red, ajá, pero una red, no una red redecilla, sino que es una red de contactos. Network, ajá. Yo veo network y es como, solo me imagino la computadora que lleva el internet. Ajá. Ah, ¿qué compañía? No, espérame, network. ¿Puedo poner what company? What company work with network? In the internet or digital area? Dígalo otra vez, Mari. No. What happened, Liz? Es que ya se me olvidó, espéreme. What company? Pero es que no sé, el works. ¿Qué compañía trabaja con el área digital? You can say which company works in the digital area. Ajá. Está bien, works. Sí, sí, sí. Which company works, ajá. What happened with Adilio? Quizás el internet. Sí, yo creo. Que no está. What? Which, Mari? Company. Ay, perdón, es cierto. Which company works? Works. Work with? Se me perdió mi lapicero. With the digital area. Ajá, ¿ya? Digital area.
area. Area o área. Area. Area. Teacher, yo tengo una pregunta. A ver. Cuando estamos hablando de los verbos en pasado, sí, y llevan el ed, sí, yo escucho a veces que dicen, por ejemplo, play it. Uh-huh. Y usted a veces, bueno, puse el ejemplo de ed al final. Sí. ¿Cómo será? ¿Cómo es? ¿O se puede usar las dos formas? No, Mari. O sea, una cosa es la escritura y otra cosa es cómo lo pronuncio, ¿verdad? Ajá. Parece que todos los regulares van a escribirse con ed. Todos. Esos regulares que se escriben con ed al final, ¿sí? ¿Cuál es la pronunciación que se debe de hacer? Porque yo oigo it a veces. Needed, por ejemplo. Ajá, porque termina con d. Need, needed. Ah, ya entendí. Pero es que puso un ejemplo y no lo copié. Cuando estamos, porque según el cuadrito que nos envió, hay que respetar la regla según la terminación, ¿verdad? Sí, la terminación del verbo en presente, ¿verdad? De porque en los verbos en pasado, ajá, todos los regulares terminan igual su escritura. En ed. Sí. Entonces, uh-huh, cuando yo le digo, por ejemplo, con que termine en T, por ejemplo, es que me refiero que termine en su forma base. Ajá. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos need, termina con D en presente, ¿cierto? Al ponerle el pasado, le voy a agregar ED en escritura. Ajá. Y en pronunciación, como termina en D en presente, entonces yo vengo y le pongo el fonema ed, needed. Esta pronunciación es la que me cuesta. Ajá. Needed. Pero es la como, es como la larga, digamos, porque es como la ed, ¿verdad? Igual que si termina want, por ejemplo, en presente wanted, termina en t, ajá. Y si termina wanted en t, mi fonema es ed, wanted. Y needed. Puedo decir needed y puedo decir needed. Sí, o sea, usted dice, hay gente, o sea, tenemos needed, se escribe, ¿verdad? Ajá. Y usted dice, I needed your help, o I needed, como que fuera R. Eso, ajá, ajá. Pero es porque lo hablamos rápido, Mari. Ah, y es la pronunciación, no es que tenga un sonido I o un sonido E. No. O sea, usted pone, okay, por ejemplo, usted sabe que el verbo en presente es need. En pasado es needed. All right? Si lo ponemos en fonema, lo vamos a poner aquí, need. Y aquí abro esto y le pongo así. All right? Uh-huh. Ese es como fonéticamente hablando. Ahora, usted lo habla rápido y usted me dice, ay, lo voy a escribir como se oye. I needed. Así se oye. Needed. Uh-huh. I needed help, teacher, ¿verdad? Pero realmente esta R no es cierta. Esa es porque lo hablamos, sí, rápido. Cuando usted dice, vea, la palabra no la... vea es verdad. Uh-huh. Entonces pasa lo mismo. Ahora, usted realmente dice, I needed help. I needed help. I needed. Pero lo hablamos rápido y pareciera que es esa primera D se convierte en R. I needed help. Ajá. Sí, sí, cabal. Uh-huh. Pero sí, entonces es la pronunciación. Sí. Uh-huh. Es la forma, la rápida, como uno la dice, ¿o no? Exacto. No es que tenga que llevar algunas el sonido needed. No. O needed. Ajá. O sea, este sonido sí, ¿verdad? Ese fonema sí tiene que ir. Ya sea que usted lo diga needed o needed, no importa, este es el mismo fonema. Lo que va a cambiar es esa R que es imaginaria, o lo dice con D, que realmente ahí sí tendría que ser. Ok. All right. Ya, capiche. Excellent, very nice. Y lo mismo pasa en español, lo que le decía. Usted dice, vea qué tal cosa. Pero ese vea no es nada. Ajá. ¿Se imaginan los pobres extranjeros cuando usted le dice, vea?
Like, what? Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, yo creo que sí, vea, ya. Vea, vea, dijo, ¿eh? Right? Right. Right. So you finish everything. Yes. No. No. Las sentences. Okay. Las questions. Las questions. Esta es la otra que teníamos la duda. A ver. La número 4. Uh-huh. ¿Verdad, Miss Laurita? Porque. Diga, hermana, diga. Aquí tenemos que arreglar las preguntas o las oraciones en negativo o en afirmativo. Es del pasado. Del pasado. Ajá. Pero esto da igual. Pero no teníamos duda en la tarea 7, teacher. ¿Cuál es la tarea 7? Ajá. Porque yo ahí la dejé ya toda equivocada. Todas me salen mal. No sé por qué. No sé. Y no tiene, no le ha tomado captura, Mari. ¿Captura? Sí. A la plataforma. ¿Usted también le salen mal ahorita? Sí, es que piense que lo hice como 4 o 5 veces, pero no, solo una me sale buena. Y ya le coloqué cabal, o sea, yo digo de cabal, pero no, siempre me salen incorrectas. Y revisé las mayúsculas, revisé el signo de interrogación. Interrogación. Ajá, y me salen malas igual. Ya vamos a preguntar a los demás si les ha costado, porque entonces si a todos les da error, ha de tener un error, entonces hay que corregirlo. Ay, yo iba a ser así. Iba a mandar un mensaje a mi Jessica, por favor, ayúdeme, porque aquí ya 50 mil nunca. Mari, ¿y no la tiene a la mano, no tiene abierto para poder verla o mandarme una factura? Sí, la tengo. Pero como estaba aquí voy en las 9, en la 8, en la 7. Aquí la tengo. Ay. Uh-huh. ¿Y cómo hago? Se la enseño. ¿Y por qué no le toma foto de su celular? Sí. Ahorita. Permita. Pero es que no se mira, teacher. Se la voy a dejar así. Vaya, hoy ya me salió mal la primera. No sé qué hizo. Este, mi teléfono ya no quiere. Okay. Ahorita voy, teacher. Lo siento, Lucía. Ahorita algo le pasa a su Inter. Se me está descargando. Mari, si gusta me lo manda, mándemelo al chat. No lo sé. Ok, ahorita, ya. Sí, porque sí tengo que sacar a los demás de los grupos. Ok, va. Pero no hemos terminado. No importa, ahorita tranquila con eso. Ok. All right, guys, did you finish? Yes. No. Yes, Miss. I missed one. Oh, you're missing one. Okay, that's fine. So yes, I missed one too. All right, that's good. Very good. No, teacher. All right, solo antes de continuar, la tarea 7, ¿quién la hizo ya? Jenny, ¿y tuvo problema para hacerla o le salen bien? En la última me costó un poco porque la escribía muchas veces y no me la aceptaba. Ajá. Igual, Miss. Sí, las demás sí. Okay. A mí también me costó. Pero sí se la tomó buena al final, Roxy. ¿O sigue mal? Fíjese que solo dos malas. Dos malas, las arreglé de una miliforme. Y no, right. Es que la escritura me cuesta.
Igual yo las arreglé como cuatro veces. Pero al final de Mari se las tomó buenas. Sí, todas 20-20. Excelente, excuse me. Very nice. A mí no, Miss. Okay. Dos malas. Ok, that's okay, that's okay. Lo que pasa es que Miss Mari me estaba comentando igual que Laurita y quería ver si era así como un problema general. Entonces había que arreglarlo de la plataforma. Pero si no, quizás igual mándeme la Mari y la veo ahí. All right. Y Roxana, si gusta, tómele captura a esas dos malas. Mándemelas a mi WhatsApp. All right. Y yo le ayudo ahí. Oye. All right, para ver ahí. All right, guys. Tomamos la asistencia de la última hora. Mañana vamos a entrar revisando este último ejercicio. All right. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. All right. Present. Thank you. Adilio Hernández Polanco. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez. Present. Thank you. Miguel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Thank you. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present, Miss. Yasmin Jamilet Pacheco de Meléndez and Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. All right, guys, very good. Frank, solo un ratito, si se queda, a few minutes, Frank, para revisar cualquier duda ahí y luego los demás nos vemos mañana. Continuamos con la tarea número 9. All right, guys, have a very nice night. I see you tomorrow. Bye. I'll see you tomorrow. Thank you. Okay. Bye. Bye. Good night, everyone. Bye. Teacher, bye-bye. Bye, Miss Mari. Good night. Good night. Bye. Bye, Diana. Thank you. All right, Frank, I don't know if you have any questions concerning simple past or anything else that you need help with, Frank. Sí, me confundo con lo del el did, o sea, es como el do, ¿verdad? Sí. Pero, vaya, por ejemplo, en esa última frase, en la 5, no la completamos. No entendí cómo era la cosa, por ejemplo. No sé qué. Permítame ahorita. ¿Esta parte, Frank? La 5, ¿eh? La número 5. Ajá. Ok. Sería... No entendí cómo formularla. A ver, si gusta la intentamos hacer juntos. Decimos my, ¿verdad? My qué. Workmate. Ajá, my workmates, que sería el sujeto, ¿verdad? My workmates. Ajá. Didn't. Ajá. At the convention network. Ajá. Lo que pasa es que en esta oración ellos están poniendo network como verbo. Ajá, por eso es que yo no me daba. Sí, es como, lo están poniendo como verbo. Entonces diría, my workmates didn't network at the convention. Didn't network, que viene siendo, ¿qué? Como relacionar, o sea, ellos lo están tratando de poner ahí como una relacionarse así, como tener... una red de contactos. Uh-huh. Entonces sería my workmates didn't network. Es como no hicieron contactos. Ajá. Ajá. En la convención. Ah, pero solo esa duda tenía, la verdad. Uh-huh. Sí. Y acuérdese que el did en el caso, como es para el pasado simple, la ventaja, Frank, que es el did, es para todos los pronombres, ¿verdad? No es como en el presente que tenemos do y does, sino que nada, el did es para todos. All right? Sea para oraciones negativas o
questions. ¿Verdad? Entonces, media vez usted ve el did o didn't, sabemos que es pasado lo que estamos realizando o haciendo, ¿verdad? Pero eso es lo que me confundía, que no usaban el network como, como verbo. Como verbo, ajá. Como sí. Crear contacto, crear red. Exacto, ajá. Algo así. Yo lo tomaba literal, network, como de internet o eso. Ajá, ajá. No, aquí eso ellos lo están usando como, como verbo. Ajá. All right. Sí. Okay. Solo esa duda. All right, okay. Very good. Uh-huh. Okay, Frank, very nice. ¿Cómo vamos con la plataforma, Frank? Yo hice, pero no me recuerdo hasta quién, hasta cuál hice a mí. Bye. Bueno, no sé. Igual, te, yo reviso mañana. Acuérdese también que... Pero igual esta... mañana continúo. Sí. Ok, acuérdese que esta unidad tenemos el examen de medio curso, ¿verdad? Eso creo que no he hecho. ¿O, ah, o no está todavía? No, ¿cómo no? Ya está. Entonces, pues la idea es que lo terminen, pues, el fin de... Sí, mañana voy a, voy a seguir está en eso. Bien, Frank. Very good. Ok. Bueno. All right, Frank. Solo eso entonces. I will see you tomorrow. Okay. All right. Sigue avanzando en la plataforma. Bye, Frank. Bye. Feliz noche. Igual, Frank. Bye. Adiós.